Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Salud. Hoy lo vamos a dedicar a un tema muy interesante que por desgracia está a la orden del día y que son las adicciones. Queremos conocer tipo de adicciones, cómo tratarlas, cómo nos podemos dar cuenta de cuando una persona es adicta a algo, ¿no? Y para ello vamos a hablar hoy con un especialista en adicciones, por supuesto, es el médico Juan Antonio Sánchez, médico especialista, como decimos, en adicciones, y cuya consulta se encuentra, lo voy a decir ahora y lo diré al final del programa para todos aquellos que estén interesados, en el edificio Soberao, en la plaza Doctor Rafael Barbadillo. Allí se encuentra la consulta de este médico que tenemos ya con nosotros aquí. Le vamos a dar bienvenida. Muy buenas, doctor, bienvenido. No le oigo ahora mismo, pero mis compañeros lo solucionan en 2 minutos. Ya está solucionado. Doctor, vamos a empezar por el principio. Ahora sí le oigo. Sí. Vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar de adicciones y antes que nada tenemos que saber qué son las adicciones. Bueno, pues las adicciones son enfermedades graves, son enfermedades crónicas, son enfermedades recidivantes, es decir, que se recaen, y son enfermedades que ocurren cuando una persona consume una sustancia o tiene un tipo de comportamiento que le gusta, se hace adicto y ya no puede dejar de hacerlo. Sea el alcohol, sea el juego, sea la heroína, la cocaína, los videojuegos, la ludopatía, etc. Una adicción es una enfermedad crónica, recidivante y que necesita mucho apoyo de tratamiento. Hay muchos tipos de adicciones, por supuesto. Lo podemos dividir en dos, ¿no? Son adicciones sin sustancia, es decir, la persona que es adicta, bueno, pues al juego, adicta, por ejemplo, a los videojuegos, al sexo, a las compras, a las redes sociales. Y luego están las adicciones con sustancia, ¿no? De la que vamos a hablar también más adelante. Vamos a pararnos en esta primera, las adicciones sin sustancia. ¿Cuándo realmente podemos saber, porque yo creo que es más complicado, podemos saber cuándo una persona es adicta a algo en concreto? Es decir, ¿cuándo podemos pensar que nuestro hijo o nuestra hija es adicta a las redes sociales o a los videojuegos? Porque yo creo que es difícil incluso hay veces de detectar, ¿no? Bien, las adicciones son detectables cuando provocan un malestar en la familia, en el propio individuo, en el trabajo o en cualquier actividad social de la persona. La adicción ocurre cuando se ve afectado los estudios, se ven afectados por ese comportamiento. Por ejemplo, un comportamiento adictivo que sea jugar, comprar, o los videojuegos, o cualquier otro comportamiento adictivo de compra, de lo que sea. Si tú estás todo el día pensando en eso porque es lo único que te produce placer y olvidas las demás tareas cotidianas de tu vida o dejas de disfrutar con dichas tareas, entonces estás teniendo un problema. Por ejemplo, en los niños, ¿qué ocurre? Que los niños empiezan a usar el móvil, el ordenador, mucho más tiempo del que deberían usarlo y, por lo tanto, dejan de hacer otras cosas. Dejan de jugar, dejan de interactuar con personas físicas, la interacción que tienen es absolutamente virtual, el modo de relacionarse, ¿no? Y eso los encierra en un mundo del cual pues, no se quiere salir. Entonces, eso de ir a la calle a jugar, pues parece que no va con las personas que son adictas a las nuevas tecnologías, ¿no? Una persona tiene un problema cuando se produce un malestar psíquico, malestar familiar, malestar laboral o un malestar en el estudio, es decir, que te invade esa enfermedad, te invade todos los aspectos de tu vida. ¿Y cuándo tenemos que acudir a un especialista como por ejemplo usted? ¿En qué momento llega ese límite en el que decimos, bueno, nosotros no podemos ayudarle, la familia no lo puede ayudar, él mismo no es consciente del problema que tiene, tenemos que acudir a un especialista? ¿En qué momento? Bien, es importante saber que en las adicciones
Es importante saber que hay que motivar a las personas que nosotros creemos que tienen una adicción, porque lo primero que hace una persona que tiene una adicción es negarla, es decir, no tener conciencia de enfermedad ninguna, y si la niega y no tiene conciencia de enfermedad, pues no tiene motivación para quitarse. Y por lo tanto, la familia, fundamentalmente, tiene que motivar a esa persona de alguna manera para que esa persona asuma que tiene un problema y quiera ponerse en tratamiento. Porque lo digo y lo digo desde ya, los tratamientos deben ser siempre voluntarios, claro. no pueden ser a la fuerza. Entonces, la familia debe motivar y conducir a la persona al tratamiento, haciéndole ver que tiene realmente ese problema. ¿Cómo? Pues hay casos extremos en que los pacientes o las personas que tienen estos problemas dejan hasta de comer. Entonces, bueno, ahí hay un problema, evidentemente. ¿Qué otras opciones tiene una familia que vea a su hijo encerrado en su cuarto horas y horas y horas y horas y no es capaz de sacarlo de ahí? Es un serio problema. Hay que motivarlo. Es fundamental. Bien. Doctor, yo supongo, y estamos hablando de las adicciones que no implica una sustancia, ¿no? Yo supongo que más o menos el diagnóstico, o por lo menos la familia va con un diagnóstico, el niño es adicto a tal cosa. Una vez que llega a la consulta, le vuelve a hacer usted un diagnóstico y a partir de ahí le pone un tratamiento de terapia, farmacológico, los dos a la vez, ¿cómo es? Bien, cuando no se trata de una sustancia... Uh-huh. La persona está metida en su mundo, ¿no? Hombre, cuando no se trata de una sustancia, puede ser una ludopatía. Una ludopatía también es una enfermedad grave porque acaba con la economía familiar. Claro. Una adicción a las nuevas tecnologías pues, implica un gasto de mucho tiempo. No hay una sustancia ahí, ¿no? Que también podría haberla, ojo. Uh-huh. Pero bueno, supongamos que esa persona se ha motivado para ir a tratamiento y decir, sí, tengo un problema, porque hasta entonces poco más se puede hacer que motivarlos. Si llega a mi consulta, yo voy a diagnosticar si hay un problema o no, porque igual los padres que llevan al niño están muy alarmados, pero realmente no hay un problema. Uh-huh. Lo que puede haber es un problema por defecto, es decir, si tú a tu hijo no le ofreces alternativas a esa adicción, ¿qué otra cosa va a hacer tu hijo que no eso? Tienes que motivarlo para que haga deporte, para que tenga amigos, para que, bueno, en fin, para que se relacione socialmente de otra manera. Entonces, llegado a mi consulta, pues indudablemente el diagnóstico y luego si procede la terapia, que la terapia son terapias habladas y de modificación de conductas, que se llaman. La modificación de conducta que el niño, el joven o el adulto ha adquirido con el paso del tiempo y que muchas veces son muy difíciles de revertir. Bueno, si le parece ahora vamos a pasar precisamente a la adicción con sustancia, ¿no? Cuando la persona, bueno, pues es adicta a cierta sustancia que evidentemente le está afectando, ¿no? A físicamente, ¿no? Antes que nada, doctor, ¿cuál es la sustancia más consumida en estos momentos por la población española? Bien, podemos hacer una clasificación, ¿no? Es decir, hay sustancias legales, como son el alcohol y el tabaco, y hay sustancias ilegales, como la heroína, la cocaína, el cannabis, etcétera, etcétera. Bien, la sustancia más consumida actualmente es el tabaco. Por lo tanto, la que más personas mata. El tabaco las mata con enfermedades derivadas del tabaco, cánceres, infartos, problemas cardiovasculares, etc. La segunda droga que más mortífera, digamos, la palabra no cuela bien, pero bueno, el alcohol. El alcohol es un tóxico. El alcohol es un tóxico y es la segunda droga que más personas mata después del tabaco. No se puede decir, y lo digo desde aquí, que me puede escuchar mucha gente, no se puede decir que una copa, en este caso quiero decirlo, una sola copa de vino al día es bueno. Eso no es verdad. Vale. Eso ya se ha demostrado que no es verdad.
el alcohol puede ser más tóxico si se bebe más o menos tóxico si se bebe menos. Pero ya hay estudios que han demostrado que una sola copa de alcohol al día puede producir problemas, estadísticamente comprobado. Bien. Luego estarían, después del alcohol y el tabaco, estarían, que son las drogas que más se consumen porque son legales, evidentemente. Claro. Luego estarían, pues, el cannabis, como tercera droga que más se consume, la cocaína, que produce serios problemas, como sabemos, y va muy unida al consumo de alcohol también. Después del cannabis y la cocaína, pues estarían la heroína, que ha disminuido muchísimo porque desde que se iniciaron en los años 90 los programas de metadona, pues la heroína ha disminuido muchísimo. Entonces, aquí en Cádiz, por ejemplo, hay más que en otros sitios, quizás porque sea una puerta de entrada, ¿no? Sí. Pero sí que ha disminuido mucho y la cocaína, perdón, la ha adelantado a la heroína. A la heroína. En frecuencia. No ocurre así en otras partes de España, ¿eh? En otras partes de España, depende de dónde se estudie, ahí va por encima la heroína, y ahora hay una droga súper adictiva, que es la mezcla, el rebujito, como le dicen, que es la mezcla de heroína y cocaína, que es la droga más adictiva que existe. Wow. Eso, el que la prueba, pues se engancha y acaba bastante mal. Luego, bueno, podríamos decir que hay otras sustancias adictivas que son, bueno, que no demandan tanto tratamiento, puede ser el éxtasis, MDMA, las anfetaminas, las benzodiazepinas. Bueno, eso es una bolsa que no provoca serios problemas. Lo que provoca serios problemas, desde mi punto de vista y mi experiencia como profesional, que llevo más de 30 años tratando drogodependientes, adictos, pues los problemas los produce el alcohol, fundamentalmente, obviamente la heroína y la cocaína. Claro. El cannabis no es una droga blanda, ni muchísimo menos. El cannabis es una adicción bastante fastidiosa. Provoca depresión, provoca ansiedad, provoca psicosis, es decir, puede provocar brotes psicóticos en personas jóvenes y predispuestas, que incluso luego hemos visto que han desencadenado a una esquizofrenia, ¿no? O sea que tenemos que tener cuidado con lo que consumimos también, porque cada uno venimos predispuestos, claro, a una serie de enfermedades que nos la puede desarrollar el hecho de consumir sustancias. ¿Y ha evolucionado durante todo este tiempo? ¿Ha ido evolucionando el patrón de la persona que está consumiendo? Pues sí, porque en el caso, por ejemplo, digamos que globalmente la persona con una adicción tiene alrededor de unos 40 años. Sí. Y las personas que acuden a tratamiento sobre esa edad ronda, los pacientes que tienen problemas con el cannabis quizás son más jóvenes. Uh-huh. El alcohol tarda tiempo en producir ese efecto adictivo, aunque hay personas que se enganchan desde el primer día. Pero bueno, digamos que sí, que el cannabis es una droga bastante fastidiosa, que la heroína y cocaína también, lógicamente, perfilan a esa persona en que todos tenemos en la cabeza. Tú me preguntas por ese perfil, y ese perfil ha cambiado muchísimo. Ya no es el antiguo adicto que, pongamos entre comillas, yonki, sí, el que se pinchaba. Ya la gente no se pincha. Aquí acabamos con este tema hace bastante tiempo. Uh-huh. Es raro encontrar a alguien que se pinche. Ya la droga se fuma en papel de plata y tal. Ah, por otras vías que son menos contagiosas, a raíz del SIDA, de la hepatitis C y todas estas cosas, pues se ha cambiado la vía de administración. Pero el adicto de hoy, fundamentalmente, el perfil: 40 años, probablemente consumidor de alcohol y de cocaína. Ese es el más frecuente. 40 también consume años cannabis. Es el que ya es adicto, pero
¿sobre qué edad empieza ese adicto? Bien, las adicciones, a ver, primero empieza el consumo, o sea, la persona se pone en contacto con sustancias. Es decir, tú, yo, todos nos hemos puesto en contacto con múltiples sustancias, con tabaco, con alcohol, con cannabis o con lo que sea. Bien. Si tienes la mala suerte de que tu genética está preparada, digamos, para engancharse, pues esa droga te va a enganchar. El tabaco, por ejemplo, engancha a muchísima gente, o el cannabis o el alcohol. Pero no se engancha uno desde la primera vez, obviamente. Claro. Hay que tener una conducta repetitiva. Y esa conducta repetitiva lleva al abuso. Lleva al abuso y, por lo tanto, cuando hay una modificación a nivel neuronal, es cuando se provoca esa adaptación de las neuronas y se produce la adicción. Ajá. Se produce esa enfermedad, que es una enfermedad a nivel neuronal y que es bastante difícil de revertir, ¿no? Revertir, doctor, pero sí que es verdad que el consumo, para consumir depende mucho de los factores sociales, ¿no? Los factores, el contexto, ¿no? Pero hay personas más predispuestas que otras a la hora de convertirse en un adicto. Efectivamente, mira, a mí me llamó la atención en un simposio internacional de tabaquismo que estuve en Madrid, que en la primera diapositiva ponían fumar tabaco, una enfermedad de pobres, porque lo comparaban con la tuberculosis. Ajá. Y es verdad, porque cuanto más desciendes en la escala social, más porcentaje hay de fumadores. Es decir, personas de rango social más bajo, con menos ingresos económicos y tal, pues ahí estudias tú a esa población y hay un 50% de fumadores. Uh-huh. Si vas ascendiendo, la clase media, digamos, pues hay un 25% y clase más alta, pues llega al 10%. Entonces, estudiándose estadísticamente eso, pues se llega a esa conclusión. Fumar es una enfermedad más de pobres que de ricos, porque los ricos fuman menos que los pobres. Es curioso, pero es así. O sea, que el ser pobre parece que te predispone a las adicciones. Y curiosamente, cuando... Sí que es verdad, es lo que bien dice usted, influye mucho el contexto, ¿no?, en el que vivimos. El pobre, uh-huh, a lo mejor no puede llegar a obtener esa droga como la cocaína, a lo mejor, que es mucho más cara. Entonces también, claro, influye todo eso, claro. Pero ¿ha visto usted si ha aumentado en las últimas décadas el consumo de droga? ¿Están pasando más personas por la consulta? Lo que está aumentando es el consumo de alcohol y de cocaína. Fundamentalmente alcohol, cocaína, podemos poner el cannabis también, pero alcohol, cocaína, cannabis y tabaco serían la reina. La heroína no está creciendo. Se esperaban picos de consumo de heroína, de aumento de consumo de heroína, y no lo ha habido. Ha habido en Estados Unidos a consecuencia de los tratamientos con opiáceos que se ponen, por ejemplo, en las unidades del dolor o los médicos de cabecera. Cuando se padece una patología crónica, pues se tiende a poner derivados opiáceos. Sí. Y las personas se enganchan, claro, a los derivados opiáceos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las personas, cuando le quitan el tratamiento, pues empiezan a tener síndrome de abstinencia. Uh-huh. El síndrome de abstinencia de los opiáceos, pues, es fastidioso, porque te sientes muy mal. Y entonces aparece una conducta de búsqueda de esos opiáceos. En Estados Unidos ha habido mucha prescripción, por ejemplo, de fentanilos, oxicodonas y todos estos derivados de opiáceos, que han producido muchas adicciones. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando tiene una adicción producida por médicos, digamos, de alguna manera? Sí. Pues cuando le quitan la medicación, pues se van a la calle, y en la calle, ¿qué hay? Heroína. Uh-huh. Entonces se enganchan a la heroína. Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Aquí en España todavía no ha pasado, pero yo ya he recibido pacientes, algunos bastantes, que están enganchados a los opiáceos de prescripción médica y que no pueden quitarse. Claro. Y que, por lo tanto, le tenemos que dar tratamiento, terapias, etcétera, etcétera. Uh-huh. Doctor, ¿es más frecuente el consumo de una sola droga o aquella persona que prueba una sustancia, prueba otra y al final, bueno, pues se vuelve un consumidor
de muchos tipos de droga. Digamos que todo el mundo tiene una adicción, todas las personas que tienen problemas de adicciones a drogas, todo el mundo tiene una adicción principal, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, si una persona consume alcohol y cocaína, dice, hombre, la cocaína es ilegal, vamos a poner que es principal la cocaína, pero probablemente no sea el problema, porque la persona, si no consume alcohol, no consume cocaína. Ajá. Porque el consumo de ambas sustancias está muy ligado. Eso lo vemos todos los días. ¿Cuál sería la sustancia principal ahí? Probablemente el alcohol. Entonces, a eso hay que discriminarlo bastante bien para saber realmente cuál es la adicción principal. Y yo diría que el alcohol es la que más problemas está provocando junto con la cocaína. ¿Y por qué se suele decir o por qué tenemos esa visión de que son los jóvenes los que más drogas consumen? Bien, los jóvenes consumen, prueban otros tipos de drogas, todo tipo de drogas, mejor dicho. Unos se enganchan, otros no. Otros se enganchan a videojuegos o a lo que sea, ¿no? Hay una adicción ahora que está provocando bastante, digamos que se ve con frecuencia, que es la adicción a las ruletas en los sitios estos, en los recreativos. Hay personas que se enganchan a las ruletas de los recreativos. Pero ahora mismo los jóvenes prueban de todo. Sí. Pero claro, si prueban de todo, prueban a jugar, prueban cannabis, prueban tal, prueban el alcohol, pero no todo el mundo se engancha a lo que prueba, como hemos dicho antes. Sí que es verdad que cuando tú empiezas con un estilo de vida en que utilizas el cannabis para relajarte, uh-huh, utilizas una copita para socializar, una copita, o haces botellones también, que es la forma más común de la juventud de hacerlo, ¿no? Pues ahí estás metiéndote en un peligro importante. Pero digamos que vamos a ver, aunque hay personas que se enganchan antes, las adicciones están ya consolidadas sobre los 20, 20 y tantos años. ¿Y cuál es el intervalo de edad? ¿Hasta qué edad más o menos empiezan? Bien, ¿siguen consumiendo? Yo tengo de todo, es decir, desde gente que ha probado la heroína con 11 años y o ha consumido alcohol, tabaco, cannabis desde esa edad, hasta los que empiezan más tarde. Incluso hay personas que empiezan tarde a consumir por sus problemas, ¿no? Uh-huh. Encuentran una vía de escape ahí por problemas familiares, problemas económicos, problemas de todo tipo que provocan un estrés al individuo y que cuando ve que el alcohol o la droga tal es una vía de escape, además es placentera, pues ahí se quedan, ¿no? Uh-huh. Aprenden a manejar sus problemas con la droga y eso es lo peor que se puede hacer porque los problemas evidentemente no se van. Empeoran si acaso. Entonces, la vida es un continuo aprendizaje y tenemos que aprender a manejar todas nuestras actividades cotidianas y nuestros problemas cotidianos para no utilizar vías de escape tóxicas, como son las drogas, el alcohol, los juegos o lo que sea. ¿Es el cannabis la droga más consumida por los adolescentes, entonces? Sí, efectivamente, los adolescentes. El cannabis es la que más se consume. Lo que pasa es que como se ha minimizado el riesgo del consumo de cannabis, pues ellos no tienen percepción del riesgo. Yo sí lo veo cuando los veo en consulta. Obviamente a mí vienen cuando tienen un problema ya. Claro. Cuando tienen un problema, ya vienen consumiendo algunos 15, 20 porros diarios, una barbaridad. Y vienen con una adicción seria. Entonces, vamos a ver por qué se engancha un chaval a tal cantidad de porro. Entonces, por muchas razones. Porque buscan diversión, porque buscan relajación, porque le han dicho que sirve para dormir, etcétera, ¿no? Entonces, es una droga muy popular, de hecho se está legalizando en muchos países, sí. Con lo cual cuando se legalice tendremos más adictos, como claro. Pasa con el tabaco y el alcohol.
Es una droga que está muy banalizada, pero sí que produce serios problemas. Como dije antes, ansiedad, depresión, trastornos psicóticos, incluso la esquizofrenia, que desgraciadamente la desencadena el cannabis. El cannabis es una mala compañera de viaje, porque hay personas que yo he tratado, incluso hasta con 60 años ya intentando quitarse del cannabis. O sea, que llevan toda la vida y no lo han conseguido. Es una droga fastidiosa Que para engancha. quitarse. Y sí que es verdad que siempre hemos tenido, bueno, hemos visto socialmente, ¿no? A lo mejor lo hemos intuido así, ¿no? Que es el hombre el que consume más droga, pero ¿se está equiparando ya el consumo entre hombres y mujeres? Afortunadamente, aún no. Podríamos decir, grosso modo, que 20% mujeres, 80% de hombres. Sin embargo, son los que acuden a tratamiento. Ojo. Sin embargo, con el alcohol yo diría que el porcentaje es mayor en mujeres, ¿vale? Porque las mujeres tienen otra forma de beber. Quizá no ahora la juventud, pero sí las personas más mayores han aprendido, sobre todo las mujeres, a esconder su adicción. Han bebido siempre a escondidas, guardando las botellas en la lavadora, en tal sitio, tal, 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 y el marido ni se ha enterado de que bebía. Y la mujer tenía problemas y lo estaba apagando con el alcohol, ¿no? Entonces, ese es un problema escondido que es difícil de cuantificar realmente. Pero yo diría que 20, 30, 70 por ciento, ese sería más o menos el porcentaje actual. Doctor, ya para terminar, antes hablábamos del tipo de tratamiento para las personas que son adictivas, que no consumen sustancias, tratamiento sobre todo de terapia. Para las personas que sí consumen sustancias, ¿ya tenemos otro tipo de tratamiento? Bien, resumo esto un poco. Vamos a ver. El tratamiento casi siempre son terapias, casi siempre, las terapias son siempre, es decir, terapia cognitivo-conductual, terapia de modificación de conducta, terapia de aceptación de compromiso, terapia, hay múltiples terapias ya de tercera generación y tal, que las hace el psicólogo, obviamente, y que eso debe ser así siempre. Ahora, ¿hay que añadir un fármaco? Pues claro, cuando hay una depresión hay que añadir un fármaco. Cuando hay ansiedad hay que añadir un fármaco añadido a la psicoterapia o cuando hay un trastorno psicótico. Sea cual fuere la adicción. Estamos hablando entonces de una patología dual, que se llama. Y la patología dual consiste en tener una adicción y además sumado a una patología psiquiátrica. Entonces hay que tratar ambas cosas. Normalmente, casi todas las adicciones van acompañadas de un trastorno mental en ese sentido, sea ansiedad, sea depresión, incluido el tabaco. El tabaco, por ejemplo, es un antidepresivo. La nicotina es un antidepresivo. Entonces, cuando tú te quitas del tabaco, tiendes a venirte abajo de ánimo. Y si tú eso no lo sabes, pues dices, yo era más feliz cuando fumaba y vuelves a fumar. Entonces, el alcohol provoca depresión por sí mismo, ¿vale? Provoca ansiedad también, porque ¿quién no ha usado el alcohol para tranquilizarse en alguna ocasión? Una copa, para desinhibirse también, como automedicación, ¿no? Hay una teoría que es de la automedicación para explicar la drogodependencia. Uno se siente mal, consume una sustancia y se siente mejor. Entonces dice, esto es lo mío. Y al final se engancha. Se engancha. Pero bien, todos los tratamientos deben incluir terapia, eso siempre, 100%, y psicofármacos en el 90% prácticamente de las veces, diría yo. En el caso del alcohol, habría que desintoxicar, porque hay personas que necesitan una desintoxicación, pues si no empiezan con temblores, náuseas, etcétera, pueden tener un delirium tremens. En el caso de la heroína, hay que desintoxicar, en el caso de la cocaína, no tanto. En fin, cada droga tiene sus peculiaridades, pero fácticamente siempre vamos a necesitar también,
aparte de la psicoterapia. Claro que sí. Doctor, un millón de gracias por atendernos y por estar con nosotros en este programa. De interesantísimo, nada. Por supuesto, porque ya digo, las adicciones están a la orden del día y usted lo pues sabe sí. bien en su consulta. Muchas gracias. Repito, por supuesto, dónde está la consulta del doctor Juan Antonio Sánchez, que se encuentra en Edificio Soberao, Plaza Doctor Rafael Barbadillo. Allí lo podéis encontrar para, bueno, pues para cualquier duda y para todo esto que nos ha contado. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente. Un placer. Hasta luego. Bueno, señores, terminamos este programa de hoy, Tiempo de Salud, dedicado a las adicciones. Espero que haya sido de su agrado, de su ayuda, por supuesto, y nos vemos en el siguiente programa. Gracias por estar ahí.